Hola, ¿qué tal, estimados seguidores, público? Mi nombre es Cuauhtémoc Ruelas, soy crítico de cine y les doy la bienvenida a este importantísimo panel de discusión llamado La importancia de contar nuestras propias historias, el cual forma parte de la 28ª edición del Festival de Cine Latino de San Diego. Antes de comenzar con nuestros panelistas, hay que aclarar a los que nos están viendo y escuchando que la conversación será en español y en el futuro cercano vamos a actualizar con subtítulos en inglés. Y de todos modos, si entran algunas preguntas durante la conversación que estén precisamente en inglés y se sienten cómodos con la traducción que nosotros hagamos de sus preguntas en inglés, pues las haremos a los invitados. Y de ese modo, invitamos al público a que también se sienta libre de escribir sus preguntas, tanto en el Facebook como en el YouTube del San Diego Latino Film Festival, las cuentas oficiales. Entonces, antes de comenzar, en la mesa de debate, de discusión que vamos a tener a las cineastas Alejandra Márquez, quien entre otras películas es responsable de Las Niñas Bien. Tenemos también a la directora Elisa Miller, quien tiene en su haber películas como El placer es mío. Ahí está con nosotros. Tenemos también al director Federico Beiroj, que entre otras cosas tiene la película El apóstata. Y también nos acompaña Iván Ávila Dueñas, quien ha dirigido la película El peluquero romántico. Ahí están con nosotros. Bienvenidos. Y muchísimas gracias por estar en este panel de discusión. Gracias. Saludos. Oigan, pues les hice una breve introducción precisamente para que la gente sepa lo que han hecho, películas que han sonado muchísimo, entre otros tantos proyectos, pueden ver también la filmografía de cada uno de ustedes.
Y la razón por la que están con nosotros, repito, es la importancia de contar nuestras propias historias, sobre todo en este marco del San Diego Latino Film Festival, ¿no? Lo latino, lo hispano, precisamente, y sobre todo en un momento tan importante que se está viviendo en el cine, ¿no? Donde pues se está viviendo esta transformación precisamente por la pandemia. Hace un momento, fuera de ahora sigue en el backstage, estábamos platicando sobre cómo los cines van abriendo, pero también la importancia de que ustedes como cineastas tengan una sensibilidad, impriman esa sensibilidad, esa particularidad en sus películas. Y la pregunta que lanzaría, y ya ustedes me dirán quién quiere comenzar, es cómo imprimen esa sensibilidad, esas particularidades a sus películas. ¿Es difícil o cómo lo hacen, ¿no? Para que sus películas tengan algo que las identifique a diferencia de otro cine, porque estamos hablando específicamente del cine latinoamericano. Chiquilinas, ustedes les corresponden. Así yo, ¿por qué? Chiquilinas, ¿no? Van, grandulones. Damas, ladies first. No, por favor, en este caso los dejamos. Oye, entonces voy a aplicar mi. Bueno, empiezo. Para no dejarles el paquete a las muchachas. Porque, o sea, bueno, nada, yo lo que pensaría un poco es que hay como dos niveles con respecto al discurso y a un poco la narrativa, ¿no? Y yo me iría primero así como abriendo, pues que hay una realidad nacional que nos atañe un poco a todos. Y entonces, pues ahí hay una serie como de temas y de cosas de tú cómo interpretas eso que está pasando. Y por otro lado es como las posibilidades y las necesidades personales. O sea, a ti qué temas te interesan. Entonces, pues yo como que empezaría un poco por ahí, de decir, para mí implica como dos narrativas paralelas que tienen que ver como qué está pasando y qué tiempo te toca vivir. Y por otro lado, pues ya a mí de eso que veo, cuáles temas me interesan, ¿no? Bien, bueno. Sí. No, por favor. Ya me iba a colar, la chiquilina se iba a colar. Ok. No, la verdad, yo creo que también hay como temas que te asaltan de pronto, ¿no? O sea, como que no, o en mi caso ha sido así, como que no los buscabas, no te llamaban quizás de entrada, pero un poco te tropiezas con ellos y a partir de ese tropezón, pues como que salen un montón de cosas interesantes o vas como encontrando quizás un hilo que te va llevando a temas que te interesaban más. Y para mí siempre va a ser como un gran hallazgo llegar a los temas que me interesan de las formas más extrañas posibles, o sea, a través como quizás de las historias menos obvias o las que menos me hubiera yo imaginado o incluso las que me hacen sentir más incómoda. Y no sé, pero igual es una relación medio masoquista que tengo yo con mi propio trabajo. Ok. Elisa. ¿Sí nos escucha Elisa o no? Creo que... Estaba pensando. ¿Qué será? Pues nada, yo creo que también... ¿No? ¿No me escuchó? ¿Sí no, sí, sí te escuchas. Voy a... Un momento, voy a cambiar de voy a acercarme al modem más. Ahora... Bueno, sigo. Ok, Federico, yo me cambio, ¿sabes? Hago ahí. ¿Sí? Bueno, en mi caso... Pues yo creo que ser fiel a tu perspectiva, o sea, ser fiel a tu punto de vista. Ah. Sí, soy yo. Es el modem, ¿verdad? Okay. Sí, ya se fue. Charlo un poco. Yo la verdad es que no tengo un método como de búsqueda de temas. Quizá es un poco también como decía Alejandra, como son como lugares emocionales que me tocan la puerta y voy tras ellos. Sea como por vivencias propias o vivencias que conozco o algo que me llega o que leo o de gente
que siento cercana. Y sí, siempre vivo también metido en la realidad del país en el que estoy y del continente y del mundo en el que vivo. Y en realidad lo que me suele suceder es que al menos los personajes que me he dedicado a poner en la pantalla, por ahora siempre no siento que tenga como una nacionalidad concreta, por más que son personajes que son de un lugar. Lo que más me ata a ellos son como las emociones, son vehículos, los siento como vehículos, al igual que las historias, me parece que son vehículos para que el espectador pueda engancharse y sentir y conocer. Ese es un poco a mí lo que me acontece, y ya que hablábamos ahí del título de las historias que uno hace propias, yo en realidad más que propias son historias que me puedo apropiar, incluso mías también, ¿no? Porque algo me haya pasado a mí o tenga yo ganas, tampoco tiene por qué ser propio. Eso me parece que lo que uno se apropia es lo que uno le da gana o conecta para que sea lo que quiere traer a la mesa, digamos, al lugar donde se empieza como a amasar, que es de lo que también se trata un proceso de hacer una película. Así es. Creo que ya está Elisa con nosotros, ¿no? Ya, aquí estoy. Perfecto. Mejor internet. Adelante. Pero, nada, la verdad, lo que yo estaba diciendo nada más era que, pues quizás siendo fiel a tu perspectiva y a lo que, desde donde ves el mundo, ¿no? Como desde tu ranura del mundo, por ahí, mirar y desde ahí también trabajar en nuestras historias. Fíjense que acaban de decir algo muy importante, lo que dicen sobre las particularidades del cine que ustedes retratan, que no importa, precisamente comentaba hace poco con un crítico que el cine es cine, ¿no? A veces decimos o le ponemos etiquetas, ¿no? Cine mexicano, cine uruguayo, cine argentino, porque sí tiene una particularidad en su mirada, ¿no? El historiador Emilio García Riera dijo en alguna ocasión que para ser como una contraparte del cine, decía específicamente el cine mexicano, ¿no? El cine mexicano será de autor o no será, a diferencia de las grandes industrias cinematográficas, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que es importante tener esa mirada específica autoral en cada una de sus películas? Digo, sé que de repente hay proyectos, en el caso de Elisa, ¿no? Que ella trabajó para un proyecto como Desenfrenadas, que es para una plataforma como Netflix, que a mí se me gustó, tengo que decírtelo. A mí me gustó. Chamba es chamba y todo. Pero estuvo padre. Pero a fin de cuentas es más industrializado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿creen que sí es importante esas palabras de hacer un cine autoral que se identifique dentro de esta vorágine de cine industrializado que vemos constantemente? Bueno, déjenme empezar ya que fui la última vez. Era un directo conmigo y mi colaboración con Netflix. Sí. Pues más que autoral, yo creo que también es importante conectar con el público, o sea, también hacer un esfuerzo para entender de qué, como abrirnos, hacer menos grande la brecha entre esto que tú dices del cine de autor y el público que ve el cine, ¿no? O sea, sí creo que hay que acercarnos cada vez más. Y también, en mi caso, pues cada proyecto que hago es totalmente distinto. O sea, me gusta como explorar diferentes cosas y diferentes procesos para hacer las cosas. Uh-huh. Y pues en el caso de que te inviten a dirigir, pues es nuestro oficio y es una oportunidad muy grande poder estar dirigiendo, tener chamba, ¿no? Y incluso en eso, pues sí estaba, o sea, me invitan y me dan un capítulo donde hay un parto y claro, todo lo, ya sabes, los temas femeninos, y pues obviamente sí influye mi punto de vista y lo que conozco, porque finalmente estaba en un set donde yo era la única que había parido, ¿no? Entonces efectivamente mi punto de vista y mi historia personal influyen, aunque sea haciendo un capítulo de Netflix de una cosa por contrato no puedes cambiar ni una línea, ¿no? Claro. Totalmente distinto a lo que había hecho antes. Uh-huh. Pero claro que influye, por supuesto, por eso te digo, como la fidelidad a tu perspectiva y a tu... Sí. Desde donde ves el mundo. Eso pienso. Excelente. Alejandra. Yo creo que
O sea, yo creo que uno no decide si es autor o no, y que nunca no, o sea, o autora o no autora, ¿no? No es una cosa como que tomas la decisión de ser o no ser, o de hacer o no hacer. Creo que hay un canon hollywoodense, ¿no? Al que, del cine, al que nos acercamos o nos alejamos a veces en nuestros proyectos, sean o no comerciales. Creo que es muy difícil además saber qué es comercial y qué no es comercial, sí, ya en un mundo donde ya el ¿no? los cines, como estábamos diciendo, ya no existen o no existen. Exacto. O sea, hay una corrida, o sea, qué es hacer cine ahorita, quién sabe ya, ¿no? Tú siento que es como raro y es difícil posicionarte en el autoródromo, ¿no? En el autorometrómetro, ¿no? O sea, como dónde estás y qué te hace. Un poco creo que las decisiones que puedes tomar son cómo va a ser tu relación con este canon hollywoodense, ¿no? Que se estableció hace muchísimas décadas y que nosotros, además, digo, nos creó un lenguaje audiovisual y partimos de eso para trabajar, digamos. Siento, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la cultura popular, me gusta mucho el pop, me gusta mucho, como dice Elisa, o sea, sí al acercarme a lo que el público conoce, no hacer algo que es inaccesible y que es como hiperelitista, ¿no? O sea, creo que hay como un lugar ahí en el medio que es interesante habitar, pero pues en últimas no siento que es una decisión nuestra. Perfecto. Federico. Sí, yo creo... que también, yo, es decir, como que me siento como bastante como una veleta, que mi viento es cada uno de los proyectos en los que estoy metido, y siempre pienso en el público y me pienso a mí como público, porque de hecho cuando consigo hacer una película, es decir, lo que estoy siempre pensando es que cómo la quiero hacer para poder ver en imágenes como si yo estuviese ahí sentado, o sea, que escribo para una pantalla que estoy yo viéndola, y confío siempre que si algo me puede gustar o emocionar o atraer a mí, le puede también gustar o a todos, es decir, a todos los que tengan ganas de ver películas. Es cierto que hay o géneros o modos de ver y acercarse a las películas, que a veces son algunas como más accesibles o más inaccesibles, pero desde mi lugar al menos, es decir, yo siempre pienso que todo lo que hago puede ser entendido por cualquier persona que tenga vista y oídos, o sea que apunto siempre a eso, pero bueno, sí, capaz que a veces hay cosas que tienen como una codificación que hace que se sienta más, que se sienta menos. Eso ya, es decir, como que quizá escapa un poquito también como de mí, porque yo siento siempre que estoy como al servicio de la creación que tengo que hacer. Entonces, nada, es un poco eso. Me imagino que todos capaz que leyeron como esa definición que hay un director ruso que existió, que se llamó Tarkovsky, que no lo conoce, que capaz que está bueno, lo de esculpir, como que la película está ahí, de alguna manera el director lo que hace es estar ahí como, es decir, como esculpiendo lo que está como abajo de la piedra para que se vea. Y hay un poco de eso para mí también, en mi caso, en mi manera de acercarme a eso, a las películas, quiero decir. Claro. Iván, ¿qué opinas? Pues, no sé, es que cada quien se acerca al cine por razones como muy diferentes y por intereses muy diferentes. Uh-huh. Y yo creo que parte del proceso creativo, que en eso pues, estaremos más o menos envueltos los cuatro, tiene que ver con empezar a identificar como tu voz, ¿no? Como de que a ti, como de que, ok, está bien, te gusta platicar, porque pues el cine es así como narrar y no sé qué. Ok, te gusta platicar, pero ¿de qué te gusta platicar? O sea, ¿cuáles son los temas que te interesan? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que a ti te mueven? ¿Cuál es el cine que a ti te mueve? O sea, si a ti te mueve el cine dramáticamente así, con grandes clímax y no sé qué,
o te gusta un cine más tranquilo, o te gusta este tipo de ideas, o te gusta este otro tipo de ideas. Y entonces uno va, pues, también aprendiendo en el camino, porque no es lo mismo como que en el proceso cuando uno empieza el cine, es porque uno normalmente empieza por una cinefilia así voraz, de que quieres ver 80 películas en un día y estás así compulsivo, y de repente en algún punto cuando logras empezar a dirigir, vas afinando un poco de qué te gusta hablar. Porque no todos los temas, igual hay temas que te gustan, pero igual hay temas que no te salen tan bien narrados. Y de repente dices, me gusta más cómo me queda esto que cómo me queda esto. Entonces la siguiente vez que escribes, escribes pensando un poco en qué te va gustando de lo que vas haciendo. Porque lo aprendemos en el oficio. O sea, dirigir una primera película es la cosa más bizarra porque no sabes bien si estás aventándote a topar con una pared sólida de metal, ¿me entiendes? Y vas y dices, ni modo, de cabeza, ¿no? Y vas. Pero eso va cambiando el discurso cuando uno va filmando y cuando vas encontrando temas que te gusta más hablar, donde te sientes más cómodo. Y entonces vas encontrando tus temas y tus intereses también, ¿no? Como para decir, pues esa historia me gusta, pero ¿valdrá la pena echarme todos esos años que para cualquiera de nosotros significa levantar un proyecto de largometraje? Son años, ¿no? Entonces de repente dices, de verdad, ese tema me gusta tanto como para neciar durante 6 años para hacer la película. Nah, mejor, o sea, ese lo guardas en el cajón. Entonces vas escogiendo temas por los que sí estarías dispuesto a echarte el proceso largo, tortuoso a veces, pero de necedad absoluta. Entonces de repente decir, bueno, pues con ese tema sí voy, ¿no? Entonces vas encontrando mucho. Y, no, claro. Y como decía Alejandra hace rato, pues hay muchas cosas que no dependen tanto de ti. Sí. ¿No? Es como, pues hay gente que tiene gracia para contar los chistes y hay gente que no tiene gracia para contar los chistes. Entonces qué bueno que no hace comedia, que haga drama, ¿no? O sea, ¿qué historias te gusta narrar? Sí. Es algo así. Como que pienso que uno va encontrando esa voz y vas procurándola, ¿no? Porque pues también uno, o sea, cuando estamos sin trabajo, que eso pasa seguido, es mucha inversión de tiempo en investigación, en darle seguimiento a proyectos que tienes ahí medio escritos y investigar el otro proyecto no sé qué, pero hacer la carpeta del no sé qué. Entonces hay mucho trabajo detrás que va definiendo un poco tus gustos, ¿no? Sí. Fíjate que algo que comentan ustedes y que a veces se puede como malinterpretar cuando dicen aquel director o directora que dice, yo hago películas para mí, ¿no? Para mí. Y eso se puede como malinterpretar, como no pensar en el público. Sin embargo, creo que ahí entra lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo probarse a ustedes mismos como ese público, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Y cómo hacerlo? Sidney Pollack decía eso, dice, hay que vernos nosotros mismos como el público, porque a fin de cuentas, el cine va para un público, ¿no? Pero sin traicionarse, obviamente, ¿no? Luego termina una... Yo quiero decir una cosa. Sí, Elisa. Yo pienso que también uno va cambiando, ¿no? Y que las primeras películas son experimentos, a veces fallidos, y que hacer películas es como aprender a hablar, y que a veces uno dice una cosa queriendo decir otra, y el público entiende otra, y te das cuenta que con alguien estás. Pero vas aprendiendo y vas refinando tu discurso y refinando tu lenguaje como en el aprendizaje de un lenguaje, una lengua, ¿no? Claro. Porque yo pienso, o sea, entiendo, Iván, lo que dices, pero pienso también que, o en mi caso, yo siempre, o sea, he ido como cambiando, o sea, como de pronto hago una cosa súper solemne y luego tengo ahora un interés más por explorar la comedia, o sea, como ir avanzando, y siento que hay cosas del pasado que digo, hijo, ahí sí no conecté nada con el público, pero estaba balbuceando del principio, no sé, creo que también eso no, pero es que sí, yo creo que parte del, perdón por meterme, pero es que creo que parte del chiste es que uno va evolucionando todo el tiempo, ¿no? Y eso es parte del chiste, ¿no? Esa búsqueda y esa, pues, no sé, es intentar procurar temas, cosas, intereses, así, estás explorándote también, ¿no? Ahora, vamos, otro tema muy importante. Ahorita estamos hablando de su visión, de lo que han hecho en el cine. Todos ustedes han hecho películas que en lo personal considero que son grandes, grandes propuestas.
Pero viene un tema muy interesante que se ha estado tocando últimamente sobre, sí, qué padre que también podamos ver estas películas en festivales de algún modo, pero qué pasa después, ¿no? La dificultad de llegar a un público masivo, que el público reconozca su trabajo. En el caso de ustedes, ¿han tenido de algún modo la salida? Las Niñas Bien se pudo ver en algunas cadenas en México, El Peluquero Romántico tuvo una salida, aunque un poco limitada desde mi punto de vista, porque creo que en Tijuana nunca la vimos. La película de Elisa la pudimos ver en Cine Tonalá, la película de Federico en algunas plataformas acá en México. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente? A mí como crítico siempre me están diciendo, oye, tú hablas mucho de películas maravillosas mexicanas o latinoamericanas, pero ¿dónde la veo? Porque yo voy al cine y siempre veo lo mismo, ¿no? Son 10 salas y en las 10 salas, en 9 salas está una película con diferentes horarios y en la otra sala no sé, dice, ¿dónde la puedo ver? O sea, hablas maravillas, pero ¿dónde la veo, no? ¿Dónde está ese cine que del que también hablan? Porque el cine mexicano y latinoamericano, talento hay, propuestas hay, tan es así que ustedes tienen propuestas distintas una de otra, pero ¿por qué no llega al público y por qué luego se hacen esta idea de que ese cine no existe, ¿no? Yo capaz que contesto porque yo me había disculpado desde antes con los compañeros, pues voy a tener que retirarme ahora. Y nada, yo, es decir, todos los que hacemos películas, y eso creo que lo compartimos, lo que más queremos es que se vea nuestro trabajo de la manera que sea, cuanto más ideal en una sala, si es una película de cine, sería espectacular. En mi caso, siempre hago todo lo posible desde todo punto de vista para que la película sea vista de la mejor manera y para que pueda llegar. Y sí, eso es una pelea con una cantidad de otros contenidos que hay, de películas, de televisión y el tiempo también de la gente y la predisposición, etcétera. Pero yo creo que a la larga la gente que tiene como el interés en ver algo, tarde o temprano lo ve, sobre todo hoy, al menos en mi caso, yo cuido que las películas que están como pirata, mis películas si están piratas, que estén en una buena calidad, en algún caso la he sustituido como algún archivo yo justamente para que esté en buena calidad, porque es importante. Sí, porque eso ya uno sabe que eso está ahí. Entonces, ya que se va a ver, me parece que está bueno. Y quizá esa persona que ve una película de ese modo, que no tiene otro modo de verla, el día que se dé en un cine o el día que esté en una plataforma o algo, la puede también ver de ese modo o recomendar, etcétera. O sea, que siempre pienso que todo aporta, porque nosotros lo que estamos necesitando es la relación como entre el espectador y la película. Eso es lo que más uno quiere. En lo personal, yo no tengo ningún inconveniente con ningún tipo como de visionado. Obviamente que el que elige ver películas en un teléfono móvil, capaz que se pierde un montón de cosas, pero quizá gana otras. Y no lo sé. Yo estoy como siempre muy, muy, muy abierto a que sea de la manera que sea, las películas puedan ser vistas o conocidas, por más que sea como una escena o algo que quedó, un sonido. A veces se puede ver entera, es espectacular. Los jóvenes quizá de hoy están más con el teléfono o más distraídos. Es distinto a la visión en una sala, que es lo que también uno pretende siempre. Pero bueno, hay que creo que adaptarse a los tiempos y las necesidades. Y las películas están ahí, y eso es algo que me parece importante. Las películas quedan. Y esos sentimientos y esa posibilidad de conectar siempre queda. Y eso me parece que es un valor y un privilegio que tenemos nosotros, que es como un regalo que está ahí para que el que lo quiera abrir en algún momento lo pueda abrir. Así que, bueno, nada, eso era un poco lo que me parecía a mí. Y nada, siento tener que retirarme y es un placer. Y si hay preguntas o algo, ya luego me dirán y contestaré. Y es un placer conocerlos. Muchas gracias, Federico. Chao, no, gracias a ustedes. Disculpas, compañeras, hombre. Chiquilinas y Iván también. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos quedamos nosotros. Entonces, respecto a lo que comentó Federico, y conforme a lo que les preguntaba Elisa, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que ahora, dado el contexto actual, tener las películas en línea
aunque no sea en las plataformas de uso, o sea, si Netflix no la quiso, por ejemplo, mi película El Placer es Mío, pues no la quiso porque creo que les impresionaba mucho que había un desnudo masculino frontal, full frontal, como que eso sacó mucho de onda a las plataformas, pero entonces es buscar que esté en otros, o sea, esté en línea, ¿no? O sea, en tu propio canal de YouTube, lo que sea, encontrar la manera de que, como bien dijo Federico, existan, ¿no? Que si las busca la gente, las pueda encontrar. En Filme en Latino está, ¿eh? En Filme en Latino, en Movie, sí, sí. Ajá. Está. Pero, y nada más de cabeza ahí que los de Netflix no la quisieron. Pero ahora creo que no importa, o sea, que puede, con que esté afuera, allá afuera en la virtualidad, ¿no? De ser posible. Alejandra. Híjole, pues sí, creo que no hay mucho como más que decir. Creo que, o sea, súper, súper suscribo a que pues las pelis se tienen que ver en este contexto, sobre todas las cosas donde no existen los cines, pues tienen que estar ahí. Yo también me siento muy honrada cuando veo mi película pirateada en el metro, la verdad. Como, ya, la foto, sí, para mis tías, así de, miren, triunfé, estoy en el metro Chapancingo. O sea, ¿no? Para mí es como increíble que eso esté ahí como en, orbitando en la vida, ¿no? No sé, la verdad es que con Las niñas bien no tengo mucha queja. La verdad es que fue una peli que viajó mucho, no tuvo unos estrenos ahí en países extravagantes como Japón y en algunos países de Oriente Medio. O sea, como que ha sido una peli que ha viajado, si bien no ha estado en estas mega plataformas masivas, ha viajado un montón y la gente sí la ha visto mucho en el cine. Y pues ha estado por ahí, ¿no? Entonces, la verdad me da mucha alegría que me manden una foto de mira en un cine en Girona, ¿no? Como que, sí. Ok. Iván, la tuya no pues llegó a Tijuana. Bueno, sí llegó, Tonalá, claro. A Tonalá. La presentamos en el cine en Tonalá, en Tijuana, sí, con una plática razón. Ahí. Bueno, nada, lo que pasa es que eso es un tema súper delicado y que da para una sesión completa de 16 horas, ¿no? Porque pues es el cuello de botella de la producción del cine mexicano. O sea, aparte de la estrategia, tenía que ver con crecer el nivel de producción y levantar y producir más. Pero sabíamos que desde, digamos, yo empecé a hacer, o sea, mi primera película es 2002. Las condiciones del 2002 para acá han cambiado radicalmente. En 20 años cambió muchísimo. Muchísimo. O sea, hace 20 años estábamos haciendo las películas y las exhibíamos en 35 milímetros. O sea, no es tanto tiempo. Hace 15 años todavía lo estábamos haciendo así. Entonces ha cambiado mucho y no necesariamente fue para bien del cine mexicano. Hay un tipo de cine que tiene buena pantalla, pero el resto se queda afuera y es un problema largo y endémico del cine, que no es el espacio para discutir. Y a ver cómo cambia ahora, ¿no? O sea, yo siento que ahora, después de la pandemia, pues a ver qué pasa. O sea, porque ese era nuestro gran problema previo a la pandemia y ahora es como pero además, cómo se qué espacios van a sobrevivir, qué va a quedar, o sea, qué tanto vamos a depender del cine en línea. O sea, es un cambio de disyuntiva muy radical que todavía no sabemos muy bien en qué va a acabar, ¿eh? Sí, pero yo creo que, por ejemplo, al circuito cultural, que es donde yo exhibí el circuito peluquero. Que yo me eché con el peluquero, fue por el circuito cultural, no nos metimos a exhibir del otro lado. Sale muy caro para una exhibición del tamaño de película como la mía, sale muy caro y no es redituable. Y entonces ahí la decisión fue con mi distribuidor, que es Alfonso López de Alphaville, con el que tenemos una relación como muy estrecha de muchos años de trabajar juntos, y la decisión fue como decir, ¿cómo le hacemos para que la película circule y que se vea por el país y que pueda como comunicar como en gremio, ¿sabes? O sea, no le tirábamos al otro esquema. Y entonces siento que es esa exhibición que afortunadamente hicimos en 2019, porque si hubiéramos planeado para el 20 hubiera sido durísimo, ¿no? De que esperas estrenar una película un rato y el año que te toca estrenar es pandemia, o sea, qué horror, es horrible. Pero, en este sentido, siento que a nosotros nos fue muy bien, los números generales son muy bajos,
pero nos fue muy bien de recepción, de trabajo, de estar con la gente, de ver ese circuito, que siento que se va a fortalecer mucho en estas circunstancias, que ese circuito que ya existe, que están muy organizados en lo que se llama Cedecine, y que tienen foros y trabajan y no sé qué, entonces son como muy unidos. Eso se va, yo creo, yo espero que se vea fortalecido en esta circunstancia. Ojalá que sea cierto. Sí, sí, sí. Es chistoso, ¿no? Yo con mi primera peli, con Semana Santa, lo que te iba a decir. Sacamos en el circuito de esa no, cines no de arte. No, me acuerdo perfecto el día que me llegó la cartita así de debes 70,000 pesos. Debes tú 70,000 pesos de que pues, hubo que llevar el DCP a no sé dónde. Y yo decía, ¿cómo puede ser que exhibir mi película me cueste un dinero que ni siquiera tengo en el banco, ¿no? O sea, como que no, es una locura. Digo, luego tuvimos mucha suerte y justo Netflix la compró y entonces, ¿no? Es la película más comercial que he hecho en mi vida. Porque costó nada y ganó bastante. Entonces, okay. ¿No? Como que salió bien, pero esa primera vuelta de debe 70,000 pesos fue como, ¿qué? O sea, empeña, ya sabes, vende a, no sé, al perro. Al, pero fíjate que esas son las dificultades de exhibir en circuitos, pues que al final de cuentas implica meterle dinero y a veces dices, pues, mejor en chiquito porque no me alcanza. Claro. Yo quería contar una cosa. Yo aquí tengo una pequeña sala que pertenece a este circuito de salas de cine independiente que se llama el Vaticine de Tepoztlán. Ok. Y pues sí, la verdad, digo, pre-pandemia teníamos invitados especiales y eventos bien padres y nos dimos cuenta que las películas a veces por sí mismas, que es muy triste lo que voy a decir, a veces por sí mismas la película no llamaba al público, pero si hacíamos un evento alrededor de la película, entonces se podía generar un público, ¿no? Y eso es lo que hicimos todo este tiempo antes del COVID, que tuvimos que cerrar. Pero sí tengo la esperanza de que este circuito justo sea el que se recupere más fácil y más rápido de este golpe. Fíjate que eso es algo que platicábamos ahorita con la pandemia, digo, la situación totalmente difícil que se vivió en el mundo y que afectó directamente al entretenimiento, ¿no? Donde entra el cine, sucedió un fenómeno muy, muy curioso. Como estas cadenas, no estoy en contra de las cadenas ni nada, pero como estas cadenas cerraron, el cine mexicano y latinoamericano empezó a encontrar como otras vías. Yo lo vi desde mi trinchera como crítico de cine. Empecé a ver estrenos en Cinepolis Click, en Filmin Latino, muchísimos, incluso Canal 22 estuvo estrenando películas en televisión abierta. Los festivales, al hacerse virtuales, como que abrieron esta gama de posibilidades para el público que a lo mejor no puede viajar al festival de Morelia a ver las películas que se están exhibiendo, pero las pudimos ver en plataformas alternas, y nos dimos cuenta que el cine mexicano tiene y el cine latinoamericano tiene mucho, mucho que decir y mucho que proponer. Ahora, lo que yo, y les pregunto a ustedes, ¿creen que esta situación que vivimos va a mejorar la situación del cine mexicano y latinoamericano, en el sentido de que incluso fue a partir de lo que está sucediendo ahorita que se están impulsando o se están proponiendo algunas leyes para favorecer la exhibición, que es algo que casi no se menciona dentro del público? Casi siempre decimos que no hay producción del cine mexicano cuando hay muchísimas películas produciéndose, porque no llegan, ¿no? No se llegan a exhibir fuera de los circuitos culturales donde sí tienen un público bien formado, o sea, hay público para ver estas películas, pero ¿creen que va a cambiar algo o qué panorama vienen ustedes, el futuro que ven para el cine? Porque yo me enfrenté a algunas situaciones bastante tristes en el sentido de que cuando las cadenas empezaron a, ya ven que hubo semáforo rojo y luego reabrieron y luego volvieron a cerrar, me acuerdo que alguien del medio, estábamos en la función de El Baile de los 41 de David Pablos, y justo él me decía, le digo, oye, qué padre, ¿no?, que vamos a poder ver esta película. Sí, porque no hay estrenos. No hay cine, ¿verdad? Dice, no hay películas de nadie, lo de blockbusters no hay. Y dije, pero cine mexicano se está viendo por todos lados. Yo acababa de ver El Sembrador, acababa de ver la de Sin Señas Particulares,
Pero ya había escuchado de guachicolero, le digo. ¿Pero en la virtualidad o dónde las habías visto? En festivales. Sí, en festivales virtuales, y también hubo estrenos como la de Todo en Juego, que se estrenó en Filmin Latino, que fue un estreno exclusivo. Por ahí estaba Leona también en Vimeo. Entonces, esa situación me llamó mucho la atención. Entonces, pienso yo, ¿ustedes qué ven a futuro? ¿Mejorará esto de la exhibición? ¿Favorecerá para la formación de públicos y para que puedan disfrutar de un cine fuera de lo que comúnmente vemos en cartelera comercial? Pues ahora sí que Dios te oiga. Ojalá ayude, la verdad. O sea, yo sí veo desde mi trinchera del Vaticine, que es la primera vez que realmente pudimos acceder a hacer una aplicación a un fondo que apoye a las salas de exhibición, que apoye los proyectos de exhibición de cine nacional. A lo mejor había antes un Eficine, no sé, pero para nosotras nunca había sido una posibilidad aplicar a algo así. Y de pronto sí lo es, o sea, sí... Sí hay una mirada sobre el circuito de cines independientes como una posibilidad real de hacer un circuito, aunque estamos apostando a ser muy optimistas y decir que vamos a volver a abrir. No sabemos cuándo eso suceda, ¿no? Por ahora vamos a empezar a abrir la cortina y hacer funciones al aire libre, que festivales como Morelia o así nos han contactado para hacer estarnos como sede. Y eso nos va a hacer sobrevivir este año, pero estamos la verdad ahí flotando dentro de un salvavidas, en un sin ver la costa, o sea, no sé, la neta ojalá, por eso te digo que sí funcione. Y lo que sí estoy coincido contigo muchísimo es que este mundo de los estrenos virtuales o reestrenos, en mi caso El placer es mío se reestrenó en la virtualidad durante la pandemia. Que esa película, si le metes un audio de las noticias actuales, parece que están en la pandemia, así que es como muy actual. ¿Cuál, Elisa? Reestreno, El placer es mío, el último largo que hice. Tuvo su reestreno virtual en pandemia y fue como revivirlas. Y siento que sí, en nuestro caso, el Vaticine, hicimos unos foros virtuales todo el 2020 y hemos conectado con más gente y hecho puentes como con un cine en Los Ángeles. Entonces, de alguna forma, sí, nuestro público, como Vaticine, que es un cine muy pequeño de 22 plazas, ahora tenemos un público cautivo de 100, porque no tienes que estar en Tepoztlán para venir a nuestros eventos, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, a lo mejor sí que ayuda este impasse tan extraño que estamos viviendo como humanidad. Iván. Pues... Yo la verdad soy pesimista y la verdad es que no le veo así, como que digas, ay, esto va a mejorar. Pues no sé, güey, yo tengo muchas dudas al respecto. Cuando yo empecé a hacer cine, se hacían 7 películas al año. Y yo era asistente de dirección. Y era así, hacer una película era así como, te tocaba, o sea, 7 películas al año, o sea, para que estuvieras en un crew era muy difícil. Y eso lo he visto cambiar, en el proceso ahora se hacen 200 películas, pero seguimos, o sea, yo confío en que ese nivel de producción durante varios años empuje las cosas a que de alguna manera suceda de otra forma. Si hablamos de la parte de lo que es el cine negocio, el cine espectáculo, ahí nosotros no tenemos la más mínima cabida, mi cine no le importa a nadie. Sí, mi cine es aburridísimo, güey, no le importa a nadie. Entonces, o sea, yo sé que esa salida a mí no me interesa. O sea, yo esa puerta ni la toco, ¿no? Okay. Y entonces a mí me parece que esa cantidad de producción podría llegar a empujar que estos espacios se fortalecieran. A mí eso me gustaría mucho. Y si las salas sobreviven o no sobreviven, a mí en lo particular no me tienen muy preocupado. O sea, yo no he perdido el sueño por eso. Me preocupa la otra parte porque es la con la que yo colaboro, con la que trabajo y porque conozco mucha gente que tiene cines y veo el ánimo que le meten y he ido a presentar a los lugares y se divierte uno mucho con esos públicos, esos nichos, ¿no? Que hay. Y pues no sé, o sea, espero y que las señales que se mandaron este año con respecto a el apoyo a estas salas y no sé qué, cristalicen un par de años para que veamos eso fortalecido. Quisiera pensar que es cierto, pero mi intuición
me traiciona un poco. Seamos positivos. Intuición pesimista. Sí, sí. Alejandra. Ay, pues yo la verdad creo que es difícil tener una postura como absoluta. Uh-huh. A mí sí es muy importante como la experiencia física del cine. O sea, sí creo que estamos perdiéndonos un montón de cosas al no poder ir a sentir la vibración sonora a un espacio cinematográfico. O digo, no nada más eso, ¿no? Como que también la experiencia colectiva y estar sentada al lado de otra persona que está viendo una cosa igual que tú y que vas a salir de ese lugar a tener una conversación, pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, claro, hoy es como estos testimonios de banda que justo vive a 3 horas de una sala de cine, ¿no? Que le implica unos traslados brutales con o sin pandemia, o sea, como que, ¿no? Que digamos, el acceso a ver una película pues distinta, que no está en todas las salas y que no es como estas, ¿no? Las de los Avengers, etcétera, pues implica como una búsqueda muy, muy cañona, ¿no? Entonces, digo, creo que hay pros y contras totalmente, ¿no? Y hablo quizás desde el romanticismo y desde la resistencia a cambiar, pero bueno, pues así nos tocó, ¿no? Como que un poco se verá. O sea, yo ni soy optimista ni pesimista, creo que las cosas que hagamos encontrarán su lugar y encontrarán su conexión con el público o no, y entonces morirán en el olvido. Pero a veces sí hay como ciertas trabas, ¿no? A veces yo pienso que incluso hay películas que uno diría, ¿por qué no estrenaron? Son situaciones distintas, ¿no? Pero sí, lo que dice son más de productores, ¿no? Sí. Yo la verdad es que ahí como que ni a veces ni le entiendo bien, o sea, como que es así de, pues yo ya hice mi, o sea. Pues sí. A mí lo que me gustó que mencionó ahorita Elisa y creo que sobre las cadenas o culturales como Vaticine, me acordé mucho de la película de Samuel Kishi, la de Somos Maripepa. Él hizo una distribución, dice, nosotros ni nos fijamos ni en llegar ni a Cinemex ni a Cinépolis. Nos aventamos todo lo que era cine tonalá, y cines culturales, dice, porque ahí había el público que nosotros considerábamos que iba a llegar a nosotros. Eso lo entiendo perfectamente, como dice Iván también. Incluso a mí como crítico me gusta ir a esos, y pienso volver a ir, digo, acá en Tijuana ya se abrieron los cines en general. Pero cuando vas a un cine tonalá o una cineteca, la interacción que tienes con el cineasta es como más, es más padre, ¿no? Pero también siento que hay una necesidad del público identificarse con ciertas películas, porque sí, o sea, a mí también me gusta el cine de Hollywood, ¿no? A mí me gusta ver superhéroes también y todo eso, pero cuando veo películas como el peluquero romántico o la película de Elisa, que precisamente la vi hace 2 días, ¿eh? La vi en Filmin Latino, o la película de... No, estoy haciendo broma. No, pero me gustó mucho eso que tiene la película. Las Niñas Bien fue una de mis películas favoritas del año en el que salió, Alejandra, que siento que yo como público latino, y la razón también por la que estamos también conversando aquí en el San Diego Latino Film Festival, me identifico con la manera en la que hablan, me identifico con los temas que tratan, me identifico con los temas que se ven ahí como en Las Niñas Bien, ¿no? Esta clase social que ahí específicamente es en México, pero se vive en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante llegar a más público para que nos sintamos identificados y de ese modo podamos, si no crear una industria, pues sí un cine más fortalecido en el que la gente vaya y diga, ah, esos temas son como los que yo vivo. Incluso el simple idioma, creo que es algo muy importante. No sé ustedes qué opinan respecto a eso. Pues si quieren empiezo. Porque las vi así como todo el mundo dudando. No, es que a mí me parece que, yéndome a la primer respuesta que yo daba, que tenía que ver como el nivel de lo que nos pasa y lo nacional, ¿no? Que sí, a esa sí, idea sí. Voy.
Entonces, con respecto a eso, yo lo que siento es que lo que es importante de nosotros estar haciendo cine propio, o que un cine que intente hablar de lo que nosotros somos, estás generando productos de identidad cultural. Y entonces esas cosas que intercambiamos y de esas cosas de las que los mexicanos podemos hablar sin aburrirnos, porque estamos hablando un poco como de lo que somos, es lo que permite como también dialogar con el público. Entonces, bueno, a lo mejor el público de volumen está buscando un tipo de discurso y un tipo de diálogo. Pues, está bien, pero entonces esos otros públicos de repente sí están muy interesados en lo que tú les puedes contar sobre qué significa ser mexicano a estas alturas. Uh-huh. Y decir, a ver, pues, ¿qué te mueve? ¿No? A ver, ¿dónde está tu nostalgia? ¿Dónde tienes colocada tu nostalgia? ¿No? O sea, hablando del peluquero romántico en particular. Sí. Es decir, a ver. Iván. ¿Te duele la abuelita? A ver, nunca. Entonces, como jugar un poco como ese tipo de cosas que nos dan identidad. ¿Se volvió a trabar o soy yo? No, se volvió a trabar, creo. Ahí estás. No sé, yo creo que entramos en problemas. Ok. Para mí yo creo que fue como, o sea, con las niñas bien justo fue como, o sea, yo quería hacer una película que contestara un poco la pregunta de qué le pasa a los ricos cuando pierden su dinero, o sea, qué significa, cómo se ve eso, ¿no? ¿Qué es lo que...? Pero luego sobre la marcha creo que cambió y se volvió más una cosa como sobre... ¿Cómo puede ser que ni siquiera las mujeres que están cerca de la élite y cerca del poder sean poderosas, ¿no? Ni siquiera ellas son poderosas, son, o sea, viven en un universo de infantilización perpetua y viven como lejos de la toma de decisiones. A mí me gustan mucho las historias de los personajes que tienen que gestionar su poder de formas extrañas, o sea, que tienen que manejar un poco, tienen que aprender a gestionar su falta de poder, más bien. Y creo que ahí, ¿no? De pronto, o sea, yo entré a esa película con el miedo de asociarme con un grupo social que me causaba mucho repeluz, ¿no? Y que yo decía, ¡ah, no! Pero la verdad es que de esa incomodidad y de esa posición compleja salieron muchas cosas interesantes. O sea, siento que, pues eso, no sé, como que hubo un encontronazo con muchas aspiraciones que uno niega, con, ¿no? Como con muchas cosas que una niega, porque yo estaba negando, ¿no? Y en el proceso con Ilse, la actriz también, como que nos dimos mucha cuenta de eso y eso, pues de pronto quizás no es una película sobre lo que yo pensaba que se trata, es una película además hiper específica de una colonia en una época, en un año, en una muy específico, hace 40 ¿no? años, ¿no? Que es como, no importa ya, no importa que hables de esa gente, pero importa porque muchas cosas que no han cambiado y que se establecieron y que siguen sucediendo igual y que pues siento que desde un lugar no tan, o sea, para mí era importante no hacer una película que se burlara de los ricos para eximirnos, para como dejarnos tranquilos, ¿no? Como que siento que las películas que se burlan de los ricos todo el tiempo, lo único que hacen es como que descargan un estrés que hay y no hacen nada, no hay una mirada como crítica a los ojos, ¿no? Y como exacto, que ponga como un poco más, pues sí, como que cuestione de alguna manera. Y acá, pues de pronto era no solo eso, sino hacer un juego como entre subjetivo, hipersubjetivo y objetivo con el personaje, como te pongo en sus zapatos, pero luego la juzgamos y luego volvemos a estar ahí, o sea. Y eso, no sé, creo que fue como, a mí me parece súper misógino además también que le digan idiotas a las chavitas, o sea, ¿no? Como que me parece como que había algo más que decir sobre ellas y eso. Perfecto. Elisa. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo llegamos a esas respuestas tan padres? Sobre la representación, sobre la manera en la que el público se puede ver identificado en ese cine, partiendo desde el idioma,
O sea, algo tan, yeah, tan sencillo, sí, como identificarte con el idioma, como con las representaciones que cada uno de ustedes, en este caso específico, hacen con sus películas. Claro, no, pues es, la verdad es que es un tema de que yo he estado reflexionando muchísimo y yo solo he hecho cosas, bueno, mis películas y cortos que son más personales, pues solo he hecho cosas desde un lugar que conozco, pero me doy cuenta que ese lugar no es el del público. Y lo digo con un poco de dolor y de pena. Es decir, había tan normalizada la manera de percibir el mundo y desde ahí trabajar y desde ahí expresar, que ahora me doy cuenta que es súper importante que nos sumemos a unas voces menos que necesitan, no sé cómo decirlo, aunque al principio decía de ser fiel a tu perspectiva y tal, siento, sí, que ahora es súper importante justamente abrirse al discurso de otras realidades que no las nuestras y hacerlo bien y aportar a una narrativa donde los que han sido subrepresentados porque no tienen el privilegio de haber estudiado cine o haber tenido el acceso que hemos tenido nosotros a la cultura y a la educación. No sé, estoy conflictuada con este tema y creo que es súper importante poner en la mesa de cómo es de vital importancia hablar desde otras perspectivas que no solo la nuestra, y lo digo desde mi propia, o sea, reflexionar sobre mis películas y que mis protagonistas son todas mujeres blancas privilegiadas. Qué pena, me da mucha pena decirlo, pero es como, he sido tan honesta con mi búsqueda que ahora me doy cuenta que toca no nada más hablar desde esa perspectiva que conozco y que es honesta, sino también brindar, como se dice, mi experiencia para hablar de otras, o sea, para abrir el discurso, la misma potencia que hemos hecho los discursos que conocemos bien. ¿Sí me explicó? Yo igual, o sea, quiero como meterme ahí rápido. Creo que se puede ampliar el discurso y ampliar la perspectiva incluso no cambiando el texto. O sea, creo que una puede hablar, porque además, o sea, en todo caso le deberíamos ceder el lugar a otras voces, no querer hablar en nombre de ellas, ¿no? Claro. O sea, como que es un poco, no sé, a mí me mete en muchos... No digo como, ¡ay! No, sí, pero lo que digo es que puedes seguir haciendo tus películas, pero... Por ejemplo, para mí como la inclusión, ¿no? O la diversidad tiene mucho que ver con abrir la mirada, o sea, justo con no cerrarla a una rajita de realidad, ¿no? Que es la realidad que yo veo. O sea, es como el female gaze no es cambiar los roles, ¿no? Y ahora todas mis protagonistas son mujeres, o ahora el female gaze es como abrir el rango de mirada a otras existencias que son a otras experiencias humanas que son las de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y diría aquí que podríamos incluir a otras minorías cabronas también, o sea, a todas las que no están representadas, pero no necesariamente lo tienes que hacer como en el texto, eso es lo que estoy diciendo, o sea, como en mucho en el subtexto se puede hacer, y mucho desde los discursos que sí nos tocan, porque a mí me parece también medio conflictivo de pronto llegar a apropiarse una de historias o de discursos que quizás no nos corresponden, ¿no? Y que deberían ser enunciadas en primera persona por otras personas. O sea, justamente... Exacto. No, pero creo que, o sea, no sé, por ejemplo, para mí la experiencia con las niñas bien fue pues como... Pues yo quería hablar de una cosa que me parece complicadísima y conflictivísima en México desde un lugar que no me es desconocido, ¿no? Claro. O sea, me queda más cerca... A mí, ese mundo que hablar de, ¿no? La gente que quizás sufrió esa crisis económica de maneras muchísimo más rampantes y tremendas, ¿no? O sea, pero pues, no sé, o sea, siento que hay como que hay formas de enunciar los discursos desde los lugares que una tiene más, no, cerca, sin que eso deje de ser relevante. Y ojo, no es ni una crítica ni hacia tu trabajo ni al mío. No, lo sé. Una mirada, como decir, ¿cómo hacemos para integrar? No sé, o sea, es una pregunta. Sí, es que siento que, o sea, y lo que estoy diciendo es que siento que en el subtexto cabe eso, porque si tú haces una película con una blanca privilegiada como
como protagonista, pero lo haces de forma crítica y la haces cuestionándola, digamos, ¿no? En todo el subtexto de la película y con toda la forma de la película, pues siento que, no sé, ¿no? Como que pues tiene otra voluntad, que si haces una película diciendo qué hermosa y perfecta es esta mujer, o sea, no sé, como que creo que eso, ¿no? En el subtexto y en el lenguaje cinematográfico, en cómo filmas las cosas, está el discurso, no está en a quién tienes enfrente de la cámara, pues, ese es mi punto. Y partimos de los que están aquí con nosotros, digo, también Federico, creo que su cine, y lo digo a título personal, parte desde la honestidad, y lo digo sinceramente, Elisa, la película que yo no la había visto y que la vi hace 2 días, causa muchas cosas, pero partes de la sinceridad, y creo que eso es lo que a ustedes tres, en el caso de los que están ahorita, y Federico, que estuvo con nosotros, Iván, Alejandra, Elisa, creo que la honestidad es lo que también salva al cine que ustedes hacen y lo pone en una posición bastante interesante para nosotros como público. Creo que ahí es donde ustedes ganan, precisamente en esa visión que tienen. Siento que su cine no es para nada pretencioso, todo lo contrario. Creo que es un cine que propone y que es necesario ver desde todo. Y me encanta porque las tres películas de las que estamos hablando, El peluquero romántico, El placer es mío y Las niñas bien, tocan temas totalmente distintos, desde perspectivas totalmente distintas, incluso se puede decir que con géneros totalmente distintos, y eso es lo que le da ese dinamismo. También digo, Federico ya no está con nosotros, pero La apóstata también tiene una particularidad muy especial como cine, y creo que eso, y esa fue la razón por la que también esta charla la llevamos a cabo, porque hablan precisamente de esa diversidad que hay dentro del cine, ¿no? No quedarnos nada más con un solo género, sino ver esas distintas maneras de expresarse, ¿no? En el caso de Elisa me encantó lo de las relaciones de pareja jóvenes y cómo viven este abandono, por así decirlo, ¿no? Como pareja, y esta vorágine de pasión y de las niñas bien ni se diga, ¿no? Este reflejo que hiciste del México y del peluquero romántico, me encanta tanto El peluquero romántico como la historia que hiciste para La habitación, Iván. Creo que también hiciste algo muy especial en esa antología, en esas miradas muy, muy interesantes. Entonces, la de La habitación es oscurita. La de La habitación es oscurita. Sí, 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 esa es oscura. Pero para ir cerrando la conversación, quisiera, no sé, las últimas... Perdón, dime, Iván. Retomar una cosa que decías, que hablabas como un poco de la honestidad. Sí, sí. Y bueno, sí. Pues nada, se agradece el comentario, porque la verdad es que pues como que es una cosa que uno hace un esfuerzo serio por tratar de, pues como de tomarte en serio tu profesión y tu discurso, ¿no? Y retomando un poco y apoyando un poco lo que decía Elisa, yo es algo que también reflexiono mucho, que me cuestiono mucho sobre la responsabilidad del discurso. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos una voz, afortunadamente, porque hemos trabajado y hemos generado una voz y estamos buscando exactamente de qué se trata nuestra propia voz. Pero que siento que es muy importante asumir esa responsabilidad de discurso, de que lo que vamos a hablar, pues que tenga la concentración y todas las ganas y todo el amor y toda la pasión, y porque de eso se trata el cine. Y pienso mucho a partir de lo que decía ahorita Elisa y de lo que tú comentabas, pienso mucho en García Ponce, en un libro que tiene increíble que se llama... tenía el nombre ahorita así, no, bueno, no importa. García Ponce tiene un libro increíble sobre la responsabilidad del discurso y lo que cuando él, pasado presente se llama el libro. Y entonces lo que él reflexiona sobre, de un escritor un poco imberbe y sin mucha reflexión, se da cuenta que su voz empezó a ser importante en su generación y de repente le cambia absolutamente la vida. Entonces a mí me gusta mucho pensar en ese libro con respecto a que nosotros somos unos privilegiados que tenemos una voz por medio de las películas, y que a mí me gusta pensar mucho en que lo que tenga que decir lo diga desde la reflexión y lo diga desde la honestidad, ¿no? Entonces, nada, retomando nomás para cerrar ese punto, perdón.
No, sí, y efectivamente, ¿no? Cada uno de ustedes en su cine, pues, reflejan eso, ¿no? Desde, digo, yo no me canso de recomendar a Las Niñas Bien, cada que tengo oportunidad de Las Niñas Bien. La Habitación también me encantó, ahorita que estamos hablando de la historia de Elisa, digo, acabo de ver apenas hace 2 días la película, pero me encantó. Entonces, para también ya ir cerrando la conversación, algo con lo que quieran ustedes cerrar cada uno, algún comentario, Alejandra. De la vida cinematográfica. No, igual me quedo un poco trabada con el tema que estaba diciendo, y retomo un poco lo que está diciendo Iván. Siento que los cineastas tenemos que hacernos totalmente cargo de nuestros discursos, pero también de los discursos que tiran nuestras películas a través de su forma, ¿no? Y de su lenguaje. Que a veces como que sentimos que lo único que está diciendo la película es lo que está como más en la epidermis de la película, ¿no? El tema de la película, la trama de la película, el personaje que lleva la bandera de la película. Y muchas veces, como lo que se articula desde el lenguaje cinematográfico, y como desde las formas que escogemos, desde el subtexto y desde, pues sí, eso, un montón de decisiones que conforman una expresión audiovisual, como que no siento que muy pocas veces somos muy responsables de ese discurso, ¿no? Que a veces se nos sale ahí, nos salen como tiros por la culata, pues, o sea, que no estamos muy conscientes de lo que estamos, sí. O sea, como que es fácil controlar, pues voy a hacer una película que se trate de esto, ¿no? Con este personaje y, ¿no? Como con este tema, pero muchas veces como que no somos consecuentes en la forma, en la manera de filmar eso. Y para mí, un poco, pues ahí está todo el cuid de la cuestión, ¿no? Ahí está el feminismo, el cine feminista es eso, ¿no? Está ahí. O sea, tú puedes tener a todos los checkpoints perfectos, así decir, perfecto, personaje hiperfeminista, trama hiperfeminista, no sé qué, pero si no estás filmando con una conciencia del lenguaje y con una mirada un poquito más abierta, alejada de la educación audiovisual machista que hemos tenido, por ejemplo, pues muy fácilmente se va a contradecir tu discurso con la forma, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Entonces, digo, eso es un poco lo que estaba tratando de decir hace rato, y lo que a mí me angustia más y me preocupa más del cine, de mi cine, del de los demás, pero obviamente del mío un montón, y nada, ya. Ese es mi comentario final. Muy bien, Elisa. Ay, no sé qué comentario final, pues creo que para mí es como justo lo que se puso sobre la mesa, es la pregunta que tengo ahorita y que comparto y que no tengo la respuesta, pero sí siento la necesidad de democratizar como el herramienta cine, o sea, como que a través de lo que estamos haciendo vía mi pequeño cine, el Vaticine, la virtualidad y tal, que tiene que ver con la docencia y con el compartir el conocimiento. No digo que me voy a poner a hacer las películas de discursos de otras chavas, de otras latitudes que no son las mías, pero sí creo fervientemente en que tenemos que compartirles la herramienta del lenguaje para que digan sus propios discursos. Okay. Y como eso, como la democratización del lenguaje cinematográfico, eso me interesa mucho, justo para eso. Uh-huh. Porque creo que es importante no querer tal cual, o sea, no decir ahora me voy a colgar esta camiseta y voy a hacer esta película desde ese discurso que no, sino cómo pongo al servicio de más voces como la experiencia y el conocimiento adquirido. O sea, es un poco esa la pregunta que tengo y que pongo ahí y que... Sobre la mesa. Perfecto. Pues eso. Iván. Pues, no sé, o sea, pienso que para mí hay como siempre dos temáticas sobre las que voy trabajando y de repente hay proyectos que se te ocurren y dices, o sea, ¿cabe dentro de lo que a mí me gusta hablar o este proyecto es para otra ruta? Porque también, pues no siempre el cine es la salida de todas las ideas que se nos van ocurriendo, ¿no? Entonces, de repente también hay proyectos que puedes como manejar en una parte más plástica o a lo mejor en otro formato, en un cine, ¿no? Vale.
Pero pues nada, me quedo un poco con eso, que sí es una cosa que uno constantemente está buscando reflexión. Hablando de qué decir y cómo decirlo. Uh-huh. Y pues yo también soy muy clavado, o sea, apoyo totalmente la moción de Alejandra de ser muy cuidadosos de la manera de narrar y de esforzarse por narrar mejor. Todo, ¿no? Este. Forma, ¿no? Al discurso y a la forma. Y nada, nada más es este, a manera de cierre, pues decirles que está padre juntarse a hacer este tipo de diálogos y conocerse desde las ideas, ¿no? Está bueno. Está bueno. Pues sí, gracias por la invitación. Sí, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Digo, Federico ya no está, le mandamos un fuerte abrazo. De verdad, a mí me dio muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Me encanta su trabajo y este tipo de charlas, la verdad, a mí me emocionan mucho, ¿no? Entonces, yo sí soy positivo, Iván. Bueno. En cuanto al futuro de estas próximas leyes que van a salir a la luz, principalmente en México, ¿no? Pero espero que el cine en general de todas las partes del mundo tenga esa salida para beneficio y gusto de nosotros como cinéfilos, porque así podemos construir una visión más amplia de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles, también agradecer a la gente que estuvo conectada, mandaron ahí saludos y felicitaciones en general. Un saludo a Samuel Dude, que andaba por ahí. Exacto. Hola, Samuel. Y la gente que nos siguió, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y invitamos a la gente a que siga las actividades del San Diego Latino Film Festival. Se van a estar publicando todo este tipo de charlas y la programación en lo que son las redes sociales del festival, para que estén atentos tanto del Facebook, del Twitter, del Instagram y también de la cuenta oficial de YouTube. Ok. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a distancia. Gracias.